Bueno, en primera instancia, uno de los trabajos que debemos desarrollar es la construcción del presupuesto para el año 2023, lo que resta del año 2023. Para eso necesitamos mantener el trabajo y el acercamiento con las comunidades para poder revisar las prioridades que se definieron justamente en el presupuesto participativo y con ello poder ya dar operatividad a la estructura orgánica municipal y poder iniciar los trabajos ya de manera formal. Esa es una de las prioridades que tenemos que atacar, no solamente la dirección de planificación, sino todas las áreas. Y justamente en esta semana se están ya solicitando los informes de cada uno de los directores del estado en el que se encuentran, las direcciones, del avance que tienen los proyectos y las proyecciones que se requieren para el financiamiento para el resto del año. Bueno, el proceso de participación se ha desarrollado conforme se establece en la ordenanza. Simplemente lo que vamos a hacer es una validación con la finalidad de que podamos ratificar que las decisiones de las comunidades han sido consideradas. En cuanto al proceso mismo administrativo, estamos evaluando en el transcurso de esta semana. Yo me estoy integrando el día de hoy a funciones. Vamos a hacer una evaluación a partir de hoy con los jefes departamentales de cómo se encuentra la tramitología, cómo se encuentran los avances tanto en proyectos como en programas, y asimismo ver la ejecución presupuestaria. Hubo un proceso de transición donde efectivamente fuimos recibiendo información de parte de la administración saliente, sin embargo, ya dentro de la administración es necesario iniciar evaluando todos los procesos, iniciar evaluando la ejecución misma de los trabajos y ver cómo podemos mejorar para que toda aquella acción o aquel proceso que haya estado retenido, que haya estado demorado, pueda ejecutarse de forma ágil. Obviamente primero tenemos que diseñar al interno del Departamento de Planificación durante estos primeros días de esta semana la metodología de trabajo que vamos a desarrollar conjuntamente con el Departamento de Financiero para la construcción de este proceso de planificación y este proceso ya de presupuesto, que como usted recordará, la ley nos permite aprobarlo dentro de los primeros 90 días de gestión. La decisión del señor alcalde es que se lo pueda hacer lo antes posible y en esa línea vamos a trabajar justamente. El señor alcalde en su campaña y siempre lo ha manifestado que va a dar una nueva imagen hacia el servidor público. ¿Qué es lo que se está haciendo en ese sentido? Parte de ese cambio, de esa nueva imagen, es lo que hemos visto el día de hoy. Un equipo joven, un equipo altamente comprometido con las necesidades y con las realidades de Girón, pero sobre todo conformado por muchachos profesionales con experiencia del Cantón Girón, formados con títulos profesionales, con maestrías, con posgrados que les permiten hacer frente a la decisión y a la tarea que se les viene como parte del ejercicio ya profesional y como parte del servicio público. Ese ya es una muestra de lo que se está haciendo. Obviamente el cambio de imagen institucional es parte de la necesidad, pero también lo que había resaltado el señor alcalde dentro de su discurso, el hecho de que los funcionarios lleguen temprano, salgan más tarde. Lo que nosotros les estamos diciendo es que la gente llega, trabaja, no llega a firmar para que se vaya.